Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta es una gran noticia sobre el mundo de Pokémon. Sobre todo para Pokémon Sol, Pokémon Luna, Ultrasol y Ultra Luna. Por supuesto, ya sabéis para la 3DS. Y es que ya se saben todos esos pequeños detalles, para así decirlo, del evento que va a haber. Bueno, que. Van a haber eventos durante todo el año, ya es que nos han dicho en Pokémon que va a ser un año bastante legendario, para así decirlo, y bueno, ya directamente se ha desvelado que todos los meses habrá eventos de, de Pokémon legendarios. Y bueno, pues en esta vez, en este caso, es el evento legendario de Dialga y Palkia, son los primeros en empezar. Por supuesto, como he dicho, son para Pokémon Sol, Pokémon Luna, Ultra Sol y Ultra Luna, ¿vale? Valen para los cuatro, más bien la región de Alola, ¿vale? Para que lo sepáis. Y es que se ha confirmado, por supuesto, este evento de Pokémon para Pokémon Legendarios, por supuesto, también para América y también para España, ¿vale? Para que lo sepáis. Y directamente, pues, nos tengo un poquito esas tiendas que lo van a tener, ¿no? Para que podamos conseguir esos legendarios en el juego. Por supuesto, ya como se acaba de decir, se ha confirmado este nuevo evento para los juegos de Pokémon de esta séptima generación, como he dicho, Pokémon Sol, Pokémon Luna, Ultra Sol, Ultra Luna... Por supuesto en Latinoamérica. En España ya estaba activo, vale, esperar unos pocos días más. También por el temporal que hemos tenido de nieve y eso, no surgió de luz, en internet, no teníamos nada. Así que tampoco me ha dado tiempo a hacer mucho más. Pero bueno, para que más bien lo sepáis, ¿no? Pero bueno, para eso que si no lo he subido antes también es porque tampoco he perdido la, un poco la noción del tiempo. Y bueno, más bien para confirmar que en Latinoamérica también iba, iba a haber este pequeño evento, ¿no? Pero bueno, como he dicho, se trata de los Pokémon legendarios de Sinon, como he dicho, Dialga y Palkia, y por supuesto en Febrero, es decir, ya está activo. Para conseguir uno de estos dos Pokémon legendarios simplemente debemos de presentarnos en nuestra tienda correspondiente en nuestro país y pedir un código para Pokémon. No es necesario realizar ninguna compra, como ya sabéis, ya sabéis que este código es completamente gratis. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas cantidades son limitadas y que a lo mejor cuando veáis ya no hay, ¿no? Entonces, estáis viendo una lista... Y bueno, en el país de México la tienda es Best Buy, como estáis viendo, os he puesto todos los, todos los logotipos para que sepáis la tienda mejor cuál es, ¿no? En Chile es el ZAMART, en Perú el PANTOM, en Colombia el ALCOSTO, en Panamá es el ST Games, en Costa, Rica, en Costa Rica, perdón, creo que era Vértico, en Guatemala el DUENDE, en Nicaragua ZONA COOL y en Honduras era el GAME Stati en STATION. Además, como os he dicho, también por supuesto, este evento también no solo es en Latinoamérica, sino también que es en España y en Estados Unidos. En Estados Unidos, como ya sabéis, es el Game GameStop de siempre y en España es el Game. Eh, lo que más nos mola a todos no es la fecha del evento y es que se eh, ha, ha, ha iniciado ya el 2 de febrero de este año y terminará el mismo mes, el 28. Ya recordar que febrero es el que, mes, el que menos días tiene del mes. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que estos códigos eh, pueden durar varios días en las tiendas de nuestra localidad, por lo que también es bueno consultar, por así decirlo, en la tienda de nuestro país. Si ya hay disponibilidad de esos, no es ir hasta allí y perder el tiempo y que no haya, ¿no? También estáis viendo los niveles que viene parque, diálga, si estáis viendo que viene a nivel 100, viene mmm, con la habilidad de presión, bueno, luego si son, porque solo luna, viene a nivel 60, sigue siendo el. El eh, la habilidad, para así decirlo, de presión, los movimientos son exactamente iguales: no es esfera oral, con la ferra, la distorsión o foco resplandor para Dialga y para palquera la corte vacío, por supuesto, esfera oral, con Draco e Hidrobomba Luego por supuesto ya como os he dicho si tenéis Pokémon uh, Sol o Ultra Sol al reclamar el código obtendrás también el controlador del espacio de Palkia mientras que Luna o Ultra Luna pues obtendremos el emisario del tiempo de Alga, como ya lo sabéis como estáis viendo en las imágenes. Como he dicho el código puede ser reclamado en los juegos eh, tiene cierto tiempo de límite no para reclamarlo. Y el, el tiempo límite para seleccionarlo es el 23 de mayo de este mismo año. Por lo que si conseguís el código tendréis tiempo para canjearlo, ¿vale? El evento es para que vayáis a por el código, vaya que vayáis a por él. Me parece que en el game, porque yo todavía no he ido, porque estamos un poquito mal eh, comunicados, ir este fin de semana, en el game creo que es, eh, no es por código, sino que directamente os conectáis a la Nintendo Network, lo descargáis como, regalo, como un regalo misterioso de estos que os dan un código que os podéis mandar a vuestro correo. Yo normalmente hago una foto. Del este, cuando lo hago y me lo envío al correo electrónico. Y para que lo sepáis, vale, eso me parece que es en el game de aquí de España, es como lo hacen ahora mismo. Así que, chicos, ya sabéis, tenéis que ir a las tiendas game o a cualquier otro centro en vuestro país y, pues, eso, intentáis conseguir estos Pokémon, eh, porque, como os he dicho, son Pokémon legendarios que solo, bueno, pues es un pequeño evento, no que nos han hecho, así que mejor disfrutarlo que no disfrutarlo, ¿no? Así que consultar la disponibilidad que es muy importante y nada más espero que os haya gustado perdón otra vez por ese martes sin vídeo pero bueno con el temporal no tenemos ni luz ni nada así que era, era lo más normal no que nos quedáramos seguro si que lo habéis entendido así que nada más espero que disfrutéis de si tenéis nieve por ahí que lo disfrutéis y disfrutéis del frío que a mí no me gusta nada prefiero más el verano así que nada más espero que os haya gustado esta pequeña noticia no os pe no perdáis esta oportunidad de conseguir Pokémon legendarios gratis por así decirlo porque nos dan gratis así que nada más espero que os que os haya gustado esta pequeña noticia sobre el mundo de Pokémon, que sigáis disfrutando de Pokémon y de los videojuegos como hago yo. Así que nada más, divertiros y nos vemos en sus próximos vídeos. ¡Hasta luego!